Joven, talentoso y con todo el deseo de comerse el mundo, pero sobre todo de dar a conocer todo lo que tiene que aportar en la comunicación. Recibimos a uno de nuestros preseleccionados a convertirse en Cuerpo Hot del verano 2013, Joel Ánico. Bienvenido a Noche de Luz. Hola. Gracias. Y como esta es una entrega especial de padres, lo recibimos con su tesoro más preciado. Vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida a Jade. Jade, que acompaña a papi en este día tan especial. Hola. Ay, gracias. Dile hola. Qué bello. Sobre todo, qué bueno poder contactar contigo. Esta virtud de la paternidad, de ver lo bien que lo haces, sobre todo por lo que pude conversar contigo. Sí. Antes de las cámaras. No, ¿qué te digo? Ya tú lo acabas de decir y para mí es una bendición el que le llegue un hijo a una familia. Definitivamente cambia mucho las cosas. Y después, a partir de 2006, que fue cuando Jade nació, yo me he preguntado tantas veces que cómo es posible que haya padres tan descuidados, como uno ve cada rato en la noticia y muchísimas, bueno, en el mismo entorno de uno, que ni siquiera ven a sus hijos. Cuando yo, por ejemplo, con esa niña no puedo durar una semana seguida sin verla. Cuando la estoy extrañando muchísimo y definitivamente una bendición, ¿verdad que sí? Me imagino que debe ser una experiencia difícil, pero qué bien que lo has hecho y de forma responsable. Pero no es lo habitual, eres un hombre joven, talentoso, como lo dije en la presentación, con deseos de comerte el mundo, con un trabajo que demanda de ti. ¿Cómo ha sido? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Cómo puedes lograr el balance? Es difícil en el sentido de que, por ejemplo, en la carrera que uno está, esto de la televisión, la comunicación, uno quiere explorar muchas cosas, tú sabes. Incluso hay oportunidades que quizás se le presenten que no le llegan dos veces a uno en la vida. Ya estando la niña nacida, estando la niña conmigo, esas decisiones he tenido que pensarlas o posponerlas para otro momento, si llegaran en otro momento. Por ejemplo, en el 2006, deja ver, 2008 fue, yo tuve un viaje a México con Espacio, dos meses antes de ella nacer, allá yo dejé un material en la Escuela de Educación Artística de Televisa, del CEA. Inmediatamente me invitaron para unos castings que habían en diciembre de ese año, pero la niña nacía en dos meses. Yo tuve que decidir qué hacer, si me quedaba aquí en el país con mi hija o me iba a México. Y no, definitivamente ella ganó, porque no es verdad que yo me iba a perder esos años, esos primeros años, y mucho menos esa primera impresión de ver a mi primera hija por primera vez. Yo dije, no, México se quedó para otro momento. Ya hay sus rumores con relación a ti y algunos romances. Uh-huh. De los cuales quiero abundar y preguntar. Ah, sí, un rumor con Jade, de mi hija, seguro. ¿Cierto? ¿Tuviste un romance con Nicaoli de la Mosa? Pues sí, Jade, como te iba diciendo. No, eso fueron cosas que se... Tú sabes, y más... Entonces, ¿tú sabías eso, Jade? No, vamos a hablar de otra cosa tú y yo. No, yo iba a ver qué era lo que tú ibas a decir. No, sí, eso salió en todos los medios. No sé por qué salió. En un momento en el que el concurso estaba terminando, estaba en su etapa final, y salió ese rumor y nada. Realmente a mí me favoreció que saliera ese rumor, porque muchísima gente que no conocía de mí y que no conocía del reality, al sábado siguiente sintonizó el programa para ver quién era el fulano novio de Nicaoli, el supuesto novio de Nicaoli. Nosotros sí tenemos una excelente relación, una muy buena relación. Tanto Nicaoli como Érico Zapata han sido mis ojos aquí en la capital, en todas las cosas que me han estado llegando. También ahora se sumó Eduard Goris, que es mi productora por Amor al Arte. Y nada, Nicaoli es mi súper amiga, de verdad. Si yo tuviera el chance de tener una relación con Nicaoli, yo feliz de la vida, porque Nicaoli es una mujer que se ve bien. ¿Pero la has invitado? ¿Le has hecho alguna propuesta? No, Nicaoli ha ido a mi casa a Santiago, sí, pero entonces, a visitar. No te hagas tampoco el chiquito. Hablemos ya en materia de los cuerpos hot. ¿Cómo recibes la propuesta de parte de nuestro equipo de Noche de Luz? Ya sé que Jade votó. Sí, ella tiene su favorito, Jade, en los cuerpos hot. ¿Quiénes son? Amar y papi. Amar ya tú sabes. Y papi. Tú sabes que eso me... Por un lado, yo quizás estaba esperando alguna posibilidad de que eso se diera. Porque con el asunto de mi programa Acepto el Reto, yo siempre me mantengo yendo a playas, piscinas, hoteles y eso. Y subo muchas fotos sin ropa. A mí me gusta mucho eso de deporte, del gimnasio. Y tengo muchas... Bueno, la mayoría de seguidoras, no son tantos seguidores que tengo en Twitter, en Facebook sí tengo muchos. Son mujeres, son chicas. Y cada vez que yo subía una foto,
yo veía que ella le daba retweet y te daba un mention a ti o le daba un mention a Noche de Luz con el, cuando ya empezó a sonar de que venía Cuerpos Hot. Ya casi terminando el tiempo para empezar el concurso, me llama. Joel, mira, te hablamos de aquí de la oficina de Noche de Luz para informarte que te propusimos para Cuerpos Hot, a ver si tú te interesaba participar. Y yo así por dentro, cualquiera le dice que me deje pensarlo para cosas. Pero no aguanté. Yo le dije, claro que sí, vamos arriba. Vamos para arriba, claro que sí. A partir de ese momento sigues con tu rutina de entrenamiento, que me imagino que ya era un hábito. Es que yo no tenía ninguna rutina de entrenamiento. Es decir, que eso era natural. Yo no tenía ninguna rutina. Yo iba un día a la semana o dos días a veces al gimnasio. ¿Lo has intensificado entonces? Ahora yo estoy yendo 6 días a la semana al gimnasio. Porque con mi entrada a Antena, específicamente con el asunto de Interacel, nosotros grabábamos con el croma atrás. Eso a mí me ponía mucho más flaco de lo que yo soy. Yo dije, no, pero eso no puede seguir así. Entonces me puse como propósito aumentar libras, aumentar masa muscular. Y aproveché que como vino esto, dije, bueno, pues vamos a darle los dos entonces. Yo te voy a pedir un favor. A ver. No me subas foto. Mortifica a las féminas. Ok. Y si quieren verte, invítalas a que voten por ti. Bueno, otra invitación que yo la tengo cansada ya a todo el mundo en mi Twitter y Facebook con el asunto de las votaciones, pero ya estamos terminando, casi estamos terminando. Y ahora mismo estamos en una muy buena posición que hay que mantener, o sea que usted tiene que entrar en este momento a nochedeluz.net, buscar donde dice Cuerpos Hot y votar por este servidor. Si quieren también pueden votar por la compañerita de Jade, que es Amara, pero voten por mí. Y vamos a darle porque estamos a días solamente de cerrar las votaciones. Bueno, me honra muchísimo, sobre todo, tener la oportunidad de conversar contigo, de haberte conocido en persona. Porque yo estaba loco por conocerte. Bueno. Para que lo sepas. Igual, de verdad, y me place muchísimo ver lo buen papá que eres, qué buena oportunidad de celebrar contigo. Para mí fue una sorpresa también enterarme de lo bien que lo has hecho con Jade. Jade, un mensaje para papi en el Día de los Padres. Jade lo que quiere hacer del performance que yo te dije a ti, que ella lo preparó, ella venía desde Santiago en el carro haciendo eso. Me dijo, mira, se lo voy a hacer así a Luz, usted se que la vea. Entonces, vamos a pedirle a papi que te presente. ¿Te presentamos? Dale. Bueno, señores y señoras, con ustedes una figura infantil que va a dar muchísimo de qué hablar a partir de este momento y durante muchísimos años con una presentación de Amar a la Negra, pero en este caso, Jade la Negrita. Adelante. ¡Oh, excelente! ¡Qué papá orgulloso! Sobre todo de tener una futura artista en la familia. ¡Mua! Mil bendiciones. Gracias, Joel. Gracias. Tú sabes que le decía, bueno, lo he dicho en varias ocasiones, mi personalidad no es ser de amargarme así de vez en cuando, pero como todo humano, en algún momento le pasa a uno. Inmediatamente yo llego a mi casa, esa mi aspirina, mi desestresante, mi de todo. Y te comprendo. Así mismo es. Yo espero que ustedes se queden con nosotros para seguir disfrutando de esta entrega. Más adelante estaremos compartiendo con otra de nuestras preseleccionadas para convertirse en Cuerpo Hot del verano 2013, María Alejandra Guzmán. Y como si fuera poco, en esta entrega, en exclusiva desde Miami, estaremos compartiendo con el presentador, actor, empresario y modelo Julián Gil para la República Dominicana. No se mueva.